No tengo lo que ustedes saben, no lo tengo. Y así es que hemos llegado al día 21. Con ropa, con prendas, con perfume. Este calendario ha estado buenísimo, buenísimo. Creo de los tres calendarios, este ha sido de los mejores. Tú déjame abajo en los comentarios qué te ha parecido a ti. En lo que yo voy abriendo, el número 21, que es una flor seca. ¿Esto será alguna pista que me dejó Santa? ¿Será que vamos a hacer algún tipo de video con esta flor? Tú quédate por ahí. Y por cierto, vete a ver el video nuevo. Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy, adivinen, adivinador, tenemos una caja cuadrada, misteriosa, amarilla mostaza. ¿Qué será? ¿Qué será? Mis amores, les cuento que yo todavía no había adquirido nada de la nueva colección de Crucero 2021 de Louis Vuitton. Y solamente tenía, creo que era un short, tengo el short, creo que fue el short, la blusa, y también me compré una cinta. Ustedes saben que yo amo la cinta, los lazos y todo esto. Pero aunque ustedes no lo crean, todavía no me había comprado una cartera de Queen of Hearts, así mismo. Así se llama la nueva colección de... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este señor que yo no me acuerdo? ¿Busqué? Nicolásito, mis amores. Él es uno de los diseñadores de Louis Vuitton y bueno, él quiso llevar su inspiración, pero déjenme decirles que anteriormente ya había visto esta inspiración de Heart, de cartas, de juego de cartas, en Dolce & Gabbana. Por cierto, tengo una foto que si encuentro la cartera y la foto, se las voy a insertar ahora mismo. Y creo que también la había visto en Gucci, solamente me faltaba Louis Vuitton que sacara esta colección. Y está demasiado hermosa. Sí decirles que todavía no he podido obtener las dos que yo quiero. Una es como en forma de un dado y la otra es en forma como si fueran cuatro cartas. Están demasiado, demasiado bellas. Pero obtuve esta que está igual de hermosa. Y bueno, vamos a echarle una chequeadita. Ustedes saben que ahora a mí me están gustando mucho lo que son las carteras chiquitas. Y bueno, obviamente, miren qué buena está esta caja. Uy, mira, empieza a mandarme carta, hijo. Porque tengo una cantidad de cajas vacías. Y aquí está esta belleza tropical que vamos a abrir. Vamos a abrirla por acá. Mira, creo que es primera vez que veo este tape en una cartera Louis Vuitton. ¡Uy, qué cosita ni más linda! Mi amor, mira, pareciera una cosita de maquillaje o una lonchera, ¿verdad, mi amor? ¿Qué le parece a usted, producción? ¿Está buena, verdad? Perfecto. Ay, qué linda está. Díganme algo de estos detalles aquí abajo. Esto lo amo. Esto me encanta, mis amores, porque como la cartera es suavecita, lo que hace es que cuando tú miras, la pones con firmeza, de que no se te va, mira, a echar para allá y para acá y no va a estar como un merengue derretido o un helado. Me encanta, me encanta. Ay, no, esto está demasiado hermoso. Déjenme decirles que esta es de las pocas carteras negras que tengo. Yo no tengo muchas carteras negras Louis Vuitton. Y bueno, trae esto, como es, dos straps. Yo no lo puedo creer que esto traiga dos straps. ¡Qué cool está esto! Miren, aquí está obviamente el candado y la llave, que es muy, 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 muy de Louis Vuitton. En verdad yo no sé por qué ellos ponen tanto candado y tanta llave, porque yo nunca le pongo esto. Miren qué belleza. Eso sí, que ese candado y esa llave pesan un matrimonio mal llevado. Madre mía, manera de pesar. Déjenme dejar esta cajita por acá. La bolsita. Es que el nivel de Louis Vuitton de detalle. Ellos pusieron hasta una bolsita. No tengo lo que ustedes saben. No lo tengo. Pero ahora uno tiene que siempre decir: no tengo.
Ay, mis amores, el nivel de detalle de Louis Vuitton es a otro, ay no, a otra galaxia. Vamos a ver qué más hay aquí. Por acá está el precio de los Money Money Wanikiki que pagué. Y se llama Vanity PM Ming Gok Noir. Ay, qué nombre es más raro. Yo creo que estos nombres están abreviados porque no puede ser posible que una cartera tan bonita tenga un nombre así tan raro. No me parece Louis Vuitton. Por acá tenemos... Miren qué bello está esto. Esto, mis amores, a mí no me dio tiempo, pero sí le voy a poner mis iniciales. Miren qué hermosura con el heart de Queen of Hearts. Ay, no. Esto está demasiado bello. Demasiado bello. Cuántas cositas, ¿verdad? En una cartera tan chiquitica. Y miren el strap. Una cosa, eso sí, yo creo que esta es de las pocas carteras que sí llevaría tanto así como con el strap. No sé, la encuentro súper cool llevarla también de la manita. Tiene como que muy, muy buen tamaño. Vamos a modelarla con este primer strap. Me encantan los colores que tiene. ¡Qué bonito está! Ay, no. Esta es una divinura de cartera. Ay, no, no, no. Yo no puedo. Ay, no sé. ¿Será que yo estoy demasiado enamorada de mi cartera? Miren, también la podemos llevar así. Y déjenme decirles que me gusta tanto con la soguita que sin la soguita. Miren qué deportiva se ve ahora. Y si se fijan, el strap, mis amores, es de este nuevo tipo de strap que tiene Louis Vuitton, en el cual le puedes colgar más cositas. Ahora que me acuerdo, no es que la cartera trajo un strap extra, es que mi mamá, cuando fuimos a comprar esta cartera, ella se compró una para ella. Y a mi mamá no le gustan estos straps que son súper modernos, y ella la puso adentro de mi caja. Es decir que muchas gracias, Mami Lover, por este regalo. Me encanta que tengo dos straps, o sea, esta es una cartera mega, mega camaleónica. Ay, la amé. Sinceramente, creo que esta es una de mis carteras favoritas que hemos visto en todo el año en el 2020. Si tú tienes tu cartera favorita de mi canal del 2020, déjamelo allá abajo en los comentarios. Y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Ay, no, es que estoy demasiado enamorada. Ya quiero que me vean en fotos con ella. Esta carterita, déjame decirte que tú vas a salir mucho, mucho, pero mucho, mucho. ¡Mua! Mis amores, y ahora sí, vamos a terminar este video. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy.